Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos al conversatorio que vamos a estar realizando el día de hoy desde Eborá.digital. Agradezco a todos por la puntualidad. Ya nuestro disertante está listo como para ir comenzando con lo que es esta disertación de lo que es propiedad intelectual, la parte de derecho autor. Bienvenido, doctor Juan García. Muchísimas gracias por estar presente el día de hoy, de darse un poco del tiempo también para poder compartir con nosotros todo su conocimiento referente a lo que es la parte de propiedad intelectual. Quiero darte la bienvenida, darte las palabras para que puedas saludar a la gente y luego yo te voy a estar presentando con una breve reseña que me pasaste para que la gente pueda conocerte. Bueno, buenas tardes, Mercedes. Muchas gracias. Me encanta esta iniciativa de Eborá Digital. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, es un honor y un orgullo estar aquí representando también a la entidad que estás llevando adelante. Vamos a hablar un poquito hoy de lo que es el derecho de autor y la protección de las creaciones intelectuales, que son las obras, los distintos tipos de obras protegidas a través del derecho de autor. Pero en primer lugar también quisiera dar los pésames, ¿verdad?, a todos los familiares y amigos de Domingo Germán Céspedes Roja, que falleció el día de hoy. Él era miembro de la comisión directiva de APA y socio también. Así que, antes que nada, los pésames para los familiares de nuestro querido Domingo. Estoy abierto, digamos, a todas las consultas. Pueden interrumpir sin ningún problema y continuamos. Yo creo que es una modalidad, digamos, justamente del conversatorio en el cual se pueden ir haciendo las consultas, podemos hacer una pausa y continuar, así que espero que el tiempo nos dé también para cerrar bien esta ponencia. Voy a abrir tu micrófono, Mercedes. Voy a compartir la pantalla para que los participantes puedan conocer también tu breve reseña. Un ratito. Bueno. El doctor Juan García es nuestro disertante, magíster en ciencias jurídicas, abogado y agente de propiedad industrial. Presidente del 2021 al 2022 y 2022 a 2023 de la Cámara Paraguaya de Propiedad Intelectual de la CAMP. Es director general de propiedad industrial en la DINAPI durante el año 2013-2015. Diplomado en Derecho Civil y Procesal Civil. Diplomado también en Derecho Penal y Procesal Penal en Didáctica Universitaria. Realizó cursos de mediación en el ámbito de propiedad intelectual de la Corte Suprema de Justicia, asociado actualmente al estudio jurídico Schutten y Asociados, Associate Attorney at Law, expositor en varios eventos nacionales e internacionales y autor de varias obras relacionadas a la propiedad industrial intelectual. Socio de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, ACIPI, y juez instructor por ACIPI en el Course Moot Court 2022, organizado por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay y la ACIPI. De esta forma, entonces, queremos dar inicio a lo que es este curso, este conversatorio, y te concedo todo el tiempo de una hora como para poder ir aprendiendo de lo que nos querés compartir el día de hoy, querido doctor. Muchísimas gracias de ya a todos los participantes. Bueno, gracias, Mercedes. Antes que nada, quisiera dar las gracias también a dos mentores, grandes maestros que tuve en mi trayectoria dentro de la propiedad intelectual, que son el doctor Wilfrido Fernández, quien me formó, digamos, en propiedad industrial, con el cual trabajé varios años y le ayudé, digamos, en la redacción de su libro
relacionado con la ley del año 1998, la ley de marcas. Y también al doctor profesor González Ruffinelli, Carlos González Ruffinelli, quien fue también mi mentor en la parte de derecho de autor. Bueno, como te dije, vamos a arrancar con este tema de derecho de autor, ya sin más preámbulos. Me gustaría que pongas, por favor, la presentación que te pasé. Sí, ya te pongo. Evidentemente al marco normativo. Vamos al marco normativo. Bueno, el marco normativo de la ley de derecho, del derecho de autor en nuestro país es la ley 1328/98, asimismo la ley 4798 que modifica parcialmente la ley señalada en cuanto a las tasas, se implementaron las tasas a partir del año 2012 con esta ley 4798. Anteriormente no se cobraban tasas por los registros y demás trámites en la Oficina de Derecho de Autor. También tenemos la ley 3440 que modifica parcialmente el artículo 184 del Código Penal, el 184A. Tenemos todo lo referente, digamos, a derecho de autor y a las infracciones en esta área. También tenemos el decreto reglamentario, que es el 5159 del año 99. Siguiente, por favor. Bueno, el concepto de autor, el autor es la persona física que realiza la creación intelectual. Pero también veremos más adelante que este autor puede ceder sus derechos. Estamos hablando de los derechos patrimoniales, que como vamos a ver más adelante, también puede ser titular una persona jurídica. Seguimos. En cuanto a las obras, el concepto es toda creación intelectual original en el ámbito literario o artístico, y también se incluye el científico, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. Eso está en el artículo 2 de la ley. Seguimos. Del objeto de la protección del derecho de autor. Como bien dijimos, son las obras literarias, artísticas, y acá ya incluimos la científica. La nacionalidad o domicilio del autor es independiente porque la protección del derecho de autor, a diferencia de otros derechos también de propiedad intelectual como las marcas, no es solamente en el territorio nacional, sino que se extiende, digamos, a todo el mundo, en todos aquellos países que forman parte de la protección del derecho de autor, principalmente a través de la Convención de Berna. La publicación de la obra se refiere, digamos, a la puesta, digamos, de la misma a conocimiento del público, y el autor tiene el derecho a realizarlo o aquella persona que autorice. También sabemos que el autor puede otorgar, digamos, a la sociedad de gestión colectiva que vamos a ver más adelante, que son justamente la atribución para la defensa de sus derechos en general. En cuanto al objeto material en el cual va incorporada la obra, es independiente a la misma. ¿Qué quiere decir eso? Si yo compro un libro, ¿verdad? Yo soy titular del libro que compré, pero no así del texto del libro, del pensamiento del autor, de la creación intelectual que le llevó a ese autor a escribir ese libro. Eso hay que tenerlo presente porque cuando yo cumplo una obra, pues una obra jurídica, por ejemplo, ¿verdad? Y yo voy a utilizar ese libro para una acción judicial, para un escrito judicial, para una disertación, yo tengo que respetar el derecho del autor. Y si voy a utilizar parte de esa obra, de lo que está escrito en ese libro, tengo que mencionarlo justamente. Ese es el derecho de cita, que también vamos a verlo más adelante.
Dice, en cuanto al método de fijación inicial o subsiguiente, también sabemos que una obra puede ir a una obra escrita, ya que estamos con el ejemplo, puede ser actualizada. La ley puede ser modificada, entonces el autor de esa obra puede ir actualizando su libro. A eso se refiere que una obra inicial y otra subsiguiente que pueden ir a analizar. Lo mismo pasa también con los software, ¿verdad? Con las distintas versiones y así con un sinfín de obras que con el tiempo van actualizándose, ¿verdad? También tenemos en cuanto al registro de la obra, eso se realiza ante la Dirección General de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Nuestra ley otorga el derecho sobre una obra al autor desde su creación misma. Eso está establecido en la ley. A diferencia, por ejemplo, las marcas, que el derecho sobre la misma se obtiene a partir de su registro. Sin embargo, la importancia de registrar una obra en la Oficina de Derecho de Autor es justamente, justamente para poder defender la obra en caso de que terceros quieran apropiarse de la misma. Siguiente. Tenemos varios tipos de obra. Tenemos las obras literarias, que son novelas, poemas, representaciones escénicas, las obras de referencia, los artículos periodísticos. También tenemos los programas informáticos y las bases de datos. Tenemos también las películas, las composiciones musicales y las coreográficas. Las obras artísticas como los cuadros, los dibujos, la fotografía, la escultura, la arquitectura, los anuncios, los mapas y los dibujos técnicos. Ustedes ven ahí abajo que dice extraído del sitio web de la OMPI. Esta es una forma justamente de respetar los derechos autorales. ¿Por qué? Porque esto que yo copié acá y pegué en esta presentación lo extraje de la página de la OMPI. Entonces es un ejemplo de cómo uno tiene que ir respetando los derechos de las creaciones intelectuales. Y podemos decir que entre las obras literarias tenemos no solamente los libros escritos o físicos, sino que también aquellos libros digitales, como vamos a ir analizándola más adelante. Ahí vemos que las obras escritas en el siguiente slide, tenemos que las obras expresadas en formas escritas a través de libros, revistas, folletos u otros escritos y cualquiera otras expresadas mediante letras, signos o marcas convencionales. Aquí quiero hacer una pausa porque hace poco estuvimos justamente en la Feria Internacional del Libro de FIA, donde también estuvo representada la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Y mi consulta justamente a uno de los funcionarios que estaba a cargo de la Oficina de Derecho de Autor fue si cómo se protegen estas obras de estos libros digitales, ¿verdad? Y bueno, la respuesta fue que no sé si llamarla lastimosamente o digamos por todavía una falta, digamos, de modernización, ¿verdad? Las obras que se venden también como libros digitales en las plataformas Amazon y otras, ¿verdad? Se protegen ante la Dirección de Derecho de Autor como obras escritas por ahora, ¿verdad? Así que muchos me preguntaron a mí, doctor, ¿cómo yo protejo mi obra que tengo en Amazon? Y bueno, de hecho se protege la obra, ya está protegida la obra al momento de su difusión al público, ¿verdad? Pero también queda expuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera puede agarrar parte de esa obra y utilizarla, ¿verdad? Pero justamente la ley prevé que toda utilización de obra, sea parcial o total, debe ser con autorización del titular. Como ya habrán visto ahí, las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, antologías, también están protegidas a través del derecho de autor. Las bases de datos, que son las compilaciones que también se pueden tener justamente en esta plataforma, como bien lo estoy mencionando, de Amazon y otras. Y habla que
estas obras deben ser originales en razón de la selección, coordinación o disposición de su contenido, refiriéndose justamente a las enciclopedias y antologías. No puedo yo impedir, como autor de una enciclopedia, que otra persona también lance otra obra de enciclopedias, pero tiene que tener esta característica que está mencionando la ley en su artículo 4, numeral 14. En general, toda obra de producción del intelecto en el dominio literario, artístico, científico, que tengan características de originalidad y sean susceptibles de ser divulgadas o reproducidas por cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse. Tenemos que recordar que esta ley del año 98, ¿verdad? Por eso decía conocido por conocerse, pues hoy en día existen varias formas, digamos, de difusión de las obras. Siguiente. Bueno, vamos ya a pasar directamente a las obras audiovisuales y radiofónicas. ¿Quién es el productor? Estábamos hablando justamente de que el autor de una obra es la persona física, pero también dentro de lo que es los derechos conexos se encuentran también los productores de fonogramas, de audiovisuales. Y dice la ley que el productor es aquel que asume, digamos, la responsabilidad, no solamente de la difusión de la obra, sino también todos aquellos autores o coautores, digamos, de la obra, le ceden su derecho al productor, quien ejerce también el derecho patrimonial, el derecho moral de la obra y también la defensa de estos derechos ante violaciones de terceras personas. La presunción de coautoría debe ser escrita siempre. ¿Y quiénes son los coautores? Los coautores decimos que son el director o realizador de la obra, el autor del argumento, el autor de la adaptación, el autor del guión y diálogo, el autor de la música, especialmente compuesta para la obra, y el dibujante en caso de diseños animados. Aquí quiero abrir también un gran paréntesis y hacer una pausa, porque todos recordamos una obra audiovisual que se llamó Siete Cajas, que fue un boom y por el cual también nuestro país fue reconocido a nivel mundial. También era conocida la música de Siete Cajas, que era interpretado por este grupo musical Revolver, ¿verdad? Que se llamó Huye Hermano. ¿Qué pasa? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en cuanto a la coautoría, como también tenemos acá en la presentación, el grupo Revolver utilizaba en forma independiente su obra, ¿verdad? Y lo podía interpretar, digamos, sin ningún problema. No necesariamente esa obra musical era exclusivamente para ser utilizada en la película. ¿Por qué? Porque el grupo Revolver también, grupo musical Revolver, al hacer sus presentaciones, sus conciertos, interpretaba esta obra musical en forma independiente. Y todos escuchamos ese primer sonido instrumental de la obra que seguramente le está sonando en la mente en este momento a varios, ¿verdad? Y sabemos que esa obra es de la película Siete Cajas, ¿verdad? Entonces, eso también es algo importante dentro de lo que son estas obras audiovisuales y cómo cada uno de los titulares de estos derechos también en forma independiente, como es el derecho de las obras musicales, lo pueden utilizar en forma separada. Obviamente, eso tiene que estar autorizado por escrito, tiene que ser un contrato previo, ¿verdad?, con el productor. Siempre es importante cuando nosotros hablamos de estos derechos saber que el contrato en esta área de la propiedad intelectual y específicamente en todo lo que tiene que ver con el derecho de autor es muy diferente, digamos, a otros tipos de contratos civiles, laborales. No muy diferente, pero sí difieren
en cuanto a su concepto, digamos, de protección. ¿Por qué? Porque en cuanto a lo que se refiere, por ejemplo, a la parte laboral, también laboral, vamos a ver también qué pasa con aquellos funcionarios, aquellos empleados, ¿verdad?, que son contratados para realizar una obra específica. Eso vamos a ir viendo más adelante. Bueno, hablamos ya de la disposición del aporte de los coautores y la cesión de los derechos patrimoniales y morales, también ya hablamos, que a favor del productor. Las infracciones a los derechos también está encargado el productor. Es prácticamente el productor el que asume toda la responsabilidad por estas obras audiovisuales. Bueno, la titularidad también y la publicación de la obra. Seguimos. En cuanto a los programas de ordenadores, esto es muy importante porque siempre me consultan: doctor, yo tengo un software que quiero proteger. Perfecto, pero también estoy creando, digamos, una computadora o una máquina, digamos, y el hardware de esa computadora, doctor, también lo puedo proteger por derecho de autor. No, claramente hay una diferencia. La ley de patente de Brasil, por ejemplo, a través de la ley de patente de Brasil se protege tanto el hardware como el software de una computadora, por llamarla así, ¿verdad? Pero dice nuestra ley de derecho de autor, y hace otro, un gran paréntesis, ¿verdad?, que solamente se protege el software a través del derecho de autor, pero con la excepción de que si el hardware va a trabajar sobre el software que estamos protegiendo, entonces también puede ser protegida. Así que esa parte no es muy complicada, pero tenemos que partir de la base que el hardware, patente, el software, derecho de autor, ¿verdad? Pero si el software que va a servir para que el software funcione, también es derecho de autor, ¿verdad? En cuanto al productor del programa ordenador, también se presume lo mismo, ¿verdad? Siempre tiene que ser por un contrato, porque dice sí, presunción en contra. ¿Qué quiere decir eso? Que si no está escrito que yo voy a usar tal cosa o que yo voy a dejar de usar tal cosa, entonces se presumen algunas cosas a favor y otras en contra del autor. En cuanto a la cesión del derecho al autor, también es una presunción que se realiza. Y finalmente, el productor, el que tiene la responsabilidad y tiene también el derecho en cuanto a todo lo que se refiere a la parte patrimonial. Ustedes sabrán, siempre se cede el derecho patrimonial, no así el derecho moral. Pero eventualmente el productor de fonograma, que estuvimos viendo anteriormente, puede, dice la ley, también atribuirse ese derecho moral. En cuanto a la reproducción ilegal y la utilización lícita, dice la ley que el que adquiere un programa, un software, por ejemplo, ¿verdad?, puede reproducirlo en su computadora. Eso es legal. También puede realizar las adaptaciones necesarias para que ese programa funcione en su computadora. Pero esa legalidad, digamos, que le da el adquirir y poder realizar esas modificaciones, no le da la autorización de utilizarla, por ejemplo, en unas redes sociales para todo, por ejemplo, en una oficina, un software, o instalar en una computadora y a través de las redes sociales se utiliza en todas las otras máquinas. Eso está prohibido. Siempre tiene que tener la autorización del autor. Entonces, partimos de la base de que cuando uno compra un software, ese software te sirve a vos, que vos compraste, y como bien lo estábamos diciendo hace rato, el soporte en el cual va contenida la obra, digamos, es tuyo, pero la obra en sí no es tuya, así que bueno, puedes utilizarla a discreción sin autorización del autor. Siguiente. Bueno, en cuanto a las obras arquitectónicas, este es un punto excelente porque ya me pasó en un evento anterior que fue presencial, donde participaban algunos arquitectos. Pero yo, doctor, nunca sabía que había sido mi plano, a mí me pertenecía, yo no sabía eso. Y bueno, es un aprendizaje, ¿verdad?, que todos vamos
teniendo en la vida, todos vamos aprendiendo, ¿verdad? Y en este caso es muy importante, ¿por qué? Porque la ley dice claramente que la adquisición de un plano o proyecto de arquitectura le otorga el derecho a esa persona que adquirió para la construcción de esa obra exclusivamente por única vez. No porque yo adquirí un plano, ese plano yo puedo volver a utilizarlo para otra, para otra, para otra. Tendría que tener la autorización del autor, ¿verdad? Y en cuanto al consentimiento del autor, en lo que estoy hablando justamente, el autor de una obra siempre tiene ese derecho, siempre tiene que ser respetado ese derecho de creación de la obra. También habla la ley en cuanto a la indemnización por uso de un plano para la construcción hecha por tercero. ¿Qué pasa? Yo contrato los servicios de un arquitecto para que me elabore el plano. El arquitecto me elabora ese plano. Finalmente, yo construyo con un ingeniero que no tiene ninguna relación laboral con este arquitecto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo que utilicé ese plano, ¿verdad? Debo de pagar al autor, al arquitecto que elaboró ese plano. Caso contrario, el arquitecto que elaboró o ingeniero que elaboró ese plano y que finalmente yo lo construí con un tercero, puede recurrir ante el juez en lo civil de primera instancia para el reclamo del pago indemnizatorio, digamos, por la utilización de su plano sin que se le haya otorgado el contrato de obra al mismo. Y en cuanto a la modificación de la obra, esto es muy interesante porque acá se dividen dos cosas. Uno, la obra, es decir, el plano de una obra yo ya tengo elaborado. Finalmente, el arco de la puerta que va al oeste no puede ser construida. ¿Por qué? Porque el sol al entrar por la tarde, entonces calienta demasiado el dormitorio, se tiene que modificar. Yo, el arquitecto, digamos, que elaboró, o el ingeniero, ¿verdad?, que elaboró ese plano, no puede oponerse a esa modificación, pero siempre hay que comunicarle de esa modificación de la obra a ser realizada. ¿Por qué? Porque si finalmente se modifican los planos y se llevan adelante, digamos, la construcción de una obra modificando el plano inicial, el autor tiene el derecho del repudio de la paternidad de la obra. ¿Qué es el repudio de la paternidad de la obra? Que aquel constructor, llámese ingeniero, llámese arquitecto, que finalmente terminó construyendo esa obra, ¿verdad?, no puede atribuirse como suya esa creación porque existió un plano previo, a pesar de que fue modificado, pero sin consentimiento del autor. Creo que había una consulta ahí, doctora Mercedes. ¿O no? ¿Continuamos? Sí, hay unas preguntas, si podemos parar un poquitito. Podemos parar, sí. Sí. El señor Juan Carlos pregunta, o sea, refiere al comentario anterior. Entonces, ¿no hace falta registrar una obra cada vez que se actualiza su contenido? No hace falta, porque justamente en cuanto al software, si se refiere más al software, justamente al realizar la inscripción, digamos, de ese software, también ya se están protegiendo las posteriores actualizaciones. Excelente. Hasta ahora esa es la pregunta que están pasando por la parte de comentarios, doctor. Ya, pero en caso a las obras escritas, sí es muy importante justamente. ¿Por qué? Porque yo pude haber lanzado un libro, por ejemplo, Derecho de Marcas, ¿verdad? Con la ley 751 del año 79. ¿Qué pasa? La ley se modifica en el año 98 a través de la ley 1294. Entonces yo lanzo una segunda edición de mi obra, ¿verdad?
pero ya con las modificaciones y actualizaciones en relación a la nueva ley. Entonces, en ese caso, sí es conveniente que yo lo vuelva a proteger. ¿Por qué? Porque terceras personas también pueden realizar comentarios a esa ley y pueden copiarme de mi obra y atribuirse como suya, ¿verdad? Entonces, eso se llama plagio, como bien lo sabemos, pero sí sería bueno que en cuanto a obras escritas se vayan, sí, protegiendo cada, digamos, actualización que se vaya realizando. ¿Podemos seguir entonces? En cuanto a las obras de arte plástica, esto también es muy interesante, porque dice que la enajenación del objeto material de una obra de arte plástica permite al adquiriente exponerla. Es decir, yo compro una obra de arte o varias obras de arte y yo puedo realizar una exposición de esas obras de arte que yo poseo, ¿verdad? Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es diferente, digamos, a las otras obras que estuvimos hablando de escritas, software, ¿verdad? Entonces, sin ningún problema, yo podría exhibir esos cuadros que son de mi propiedad, porque en este caso no hay ninguna restricción ni prohibición al respecto. Pero en cuanto a la reventa de las obras, siempre se establece un porcentaje que es del 5%, ¿verdad? Ese 5% de la obra siempre tiene que ser pagado al autor de la obra, ¿verdad? Eso es muy interesante porque muchas veces te preguntan, ¿y cuánto? Porque la mayoría de las veces te dicen, ¿cuánto, doctor, lo que es? ¿Cuánto yo tendría que cobrar? ¿Cuánto es? Y en algunos casos está establecido como en este y en otros no. Muchas veces es de acuerdo a lo que las partes establezcan dentro de un contrato, ¿verdad? En cuanto a la notificación a la sociedad de gestión o el titular o heredero, se refiere a la reventa que se realizan de las obras. ¿Por qué? Porque existe un plazo por el cual cuando un revendedor vende una obra, comunica al titular o comunica a la sociedad de gestión colectiva a los herederos. Estos tienen también un plazo establecido que son de 60 días para poder reclamar ese 5% que hablamos anteriormente. ¿Y qué pasa si el titular o el que posee el derecho sobre eso ahora no lo hace? Dice claramente la ley que ese porcentaje va directamente a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual para la protección de los derechos de propiedad intelectual. Así que si no reclama el titular el pago dentro del plazo que establece la ley, ese porcentaje va a la DINAPI. Así de simple. También justamente está la prescripción, que es el plazo que estuvimos hablando. En cuanto al retrato, busto de la persona, ¿verdad? Nadie puede ser retratado o el busto de nadie, de ninguna persona, puede ser exhibida públicamente sin la autorización del mismo, a excepción de, y ahí justamente habla de las excepciones, tratándose de, digamos, una exposición, para los artículos periodísticos, pues son casos excepcionales en los cuales obviamente o en una disertación donde le sacaron una fotografía al expositor, o como en este caso yo estoy exponiendo, más es un print ahí, sacar una foto. Entonces en ese caso obviamente yo no puedo oponerme a que esto se haga público. ¿Por qué? Porque justamente es un auto público como el que estamos realizando en este momento. ¿Seguimos? En cuanto a los artículos periodísticos, esto es muy importante también porque, como me estaba diciendo una colega recientemente, me dice, pero entonces quiere decir que todas las editoriales del país, ya me sabe, ABC, Última Hora, entre otras, tiene que tener un experto en propiedad intelectual dentro de su departamento jurídico. Mira, debería de, ¿verdad? Pero obviamente las consultas siempre vienen cuando ocurren los problemas, ¿verdad? Es por eso que existimos los abogados, ¿verdad? Si no, solamente llevamos toda mediación y nosotros nos quedamos sin trabajo, ¿verdad? Pero bueno,
En cuanto a la autorización de uso de materiales publicitarios, siempre hay que tener en cuenta si se trata de una persona contratada o se trata de una persona libre, ¿verdad? Porque yo como periodista puedo sacar una fotografía de un evento o de una de un momento, digamos, que a mí me pareció especial. Si yo soy libre, digamos, yo le vendo al periódico mi trabajo fotográfico o cualquier otro tipo de trabajo de investigación o un tipo de trabajo de redacción, ¿verdad? Pero si yo soy un autor contratado, se presume que esas fotografías, esa investigación, yo lo estoy realizando en nombre y por orden, digamos, de mi empleador. En este caso sería uno de los diarios, digamos, una de las prensas escritas en nuestro país. También habla que cuando esa obra va acompañado o debe ir acompañado de la firma del autor o con su seudónimo, ¿verdad? Pues estamos hablando de obra, pues una caricatura, un dibujo, una foto, un texto, ¿verdad? El diario o el empleado en este caso no puede modificar esa obra, tiene que publicarlo tal y cual como el autor lo está poniendo a su disposición, sea o no una persona contratada. Y cuando no lleva la firma, en ese caso sí el empleador puede modificarla, puede agregarle algo más, pero en ese caso se presume que es el empleador el que está asumiendo, digamos, la responsabilidad y no así el autor, como cuando es el caso de que lo firma. Vemos nosotros las columnas, digamos, comentarios dentro de los periódicos, dice fulano de tal. Esa es la firma, o fulanito, un seudónimo, más cosas. Entonces, él es responsable de eso que se está publicando. No así la empresa o titular. Bueno, ahí parece que hay una consulta más. Y esto también, como bien lo estaba diciendo, se relaciona a todo tipo de presentaciones, dibujos, chistes, gráficos, caricaturas, y todas estas, ¿verdad? ¿Seguimos? Sí, hay una pregunta de nuevo también del joven Juan Carlos, ¿sí? Donde dice, yo tengo un episodio de un videocómic amateur, que es una obra audiovisual y una suerte de guión informal que se abarca más ampliamente la obra completa a grandes rasgos. Esto sería una obra escrita. Quiero proteger ambas creaciones. Mi pregunta es la siguiente. Mi guión, al ser protegido, ¿automáticamente protege todos los episodios del videocómic o incluso episodios animados profesionalmente algún día futuro que lleguen a existir? ¿Cada episodio debe irse protegiéndose a la larga? Bueno, la consulta es muy interesante porque él tiene un guión, pero ese guión de este primer episodio, obviamente para el segundo episodio él va a crear otra historia, por llamarle de una forma, y va a tener un nuevo guión. Entonces, ¿qué pasa? Sí, lastimosamente cada vez que tenga un guión nuevo, él va a tener que ir protegiéndola. Pero partamos de la base de lo que ya dije inicialmente, la protección de una obra se obtiene desde la creación misma de la obra. Entonces, el registro de esta obra, sea la audiovisual o sea en formato escrito, ¿verdad? Es el ser de la misma es justamente defender los derechos cuando terceras personas quieren apropiarse de esa obra. Si viene un fulano cualquiera o viene alguien que estaba relacionado con él, un socio, entre comillas, que no aporta, digamos, para la creación, pero viene y lo quiere registrar a su nombre, o de hecho lo registra a su nombre, es ahí, ¿verdad?, es ahí donde él va a tener ese primer, ese derecho de demostrar que él es el verdadero autor. Te sirve como elemento probatorio principalmente, ¿verdad? Porque tenemos que partir de la base que estos registros de derechos de autor, ¿verdad?,
son declaraciones juradas que hace la persona. Es decir, un tercero puede venir, presentar una obra, se abre el plazo de oposición que está establecido en la ley, nadie se opone, se le va a otorgar el registro. Pero yo, creador de esa obra, tengo el derecho justamente de solicitar la anulación de esa obra, pero para eso debo demostrar, y todo elemento probatorio sirve en este caso, todos los elementos probatorios, pero principalmente es el registro de la misma. ¿Continuamos? En cuanto a la protección del folclore, claramente dice la ley que la misma está a cargo del Estado. Es el Estado a través de la DINAPI, otras instituciones, ¿verdad? Ministerio Público, quienes deben, digamos, ejercer esa protección y esa defensa en cuanto a las obras del folclore en general en nuestro país, ¿verdad? Acá abro otra vez un paréntesis porque... sé que esta mañana hubo, digamos, un conversatorio justamente para la DINAPI, justamente abrió un conversatorio en relación a los conocimientos tradicionales y folclore en nuestro país, que es un tratado internacional de la OMPI que se está llevando a cabo, muy interesante, en el cual Paraguay siempre participó activamente. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque nosotros somos una nación en la cual, por ejemplo, en nuestra propia Constitución Nacional tenemos dos lenguas, tenemos el castellano y tenemos el guaraní, que es nuestra lengua nativa y nuestra lengua madre, ¿verdad? Entonces, somos una nación muy rica en cuanto a folclore y tradiciones. Y yo celebro el hecho de que hoy en día la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual esté impulsando este tipo de tratados de ley a nivel nacional, como ya tienen otros países como Perú, que protegen la mola. La mola es un telar que ellos lo utilizan, digamos, y van haciendo diseños y obras, ¿verdad? Y otros países como Chile, que también protegen, digamos, su folclore muy fuertemente. Canadá es uno de los países en los cuales los indígenas protegen, por ejemplo, sus canoas, para que tengan una idea de que el folclore es muy amplio, ¿verdad? Pero esta ley, la 1328, la de derecho de autor, deja en manos del Estado este tipo de protección. Así que eso es muy interesante. Y en cuanto al otro punto que habla de las obras derivadas, justamente trata de que las obras derivadas son aquellas de las originales. Yo, por ejemplo, de una obra musical puedo hacer una obra teatral. En ese caso, la obra teatral es una obra derivada, o de un poema, como tenemos los poemas de varios autores nacionales que posteriormente se convirtieron en música, como la de Manuel Ortiz Guerrero, entre otros, ¿verdad? Entonces, el folclore, conforme a la ley, queda en manos del Estado a través de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, su dependencia, que es la Dirección General de Derecho de Autor, Ministerio Público. Son los que se encargan, digamos, de la protección del folclore. No solamente nacional, porque estamos hablando que este tipo de protección de obras es mundial, no solamente en un solo país. Seguimos. En cuanto al derecho moral, dijimos que esta ley consagra dos grandes derechos a favor del autor de las obras: el derecho moral y el derecho patrimonial. ¿El derecho moral en qué consiste? Consiste en el derecho que tiene el titular de una obra de divulgarla. Solamente el autor o aquellas personas que autorice él son los únicos que pueden divulgar la obra. También tenemos el derecho a paternidad, que, como bien lo dijimos, es el reconocimiento que hace un tercero que utiliza parte de esa obra en un trabajo propio. ¿Qué quiere decir eso? En un trabajo monográfico, por ejemplo, yo hago un copy-paste de una parte del libro de Dr. Fremior Ortiz,
digamos, y lo utilizo dentro de mi trabajo monográfico. Entonces, al pie, que es el derecho de cita, también es lo mismo que el derecho a paternidad, ¿verdad? Hago yo, reconozco yo justamente el autor de esa obra. Se pone la obra, derecho de marcas, doctor Fremio Ortiz Perpaoli, el año, la editorial. Esa es la forma en que se respeta el derecho a paternidad. O voy a interpretar una obra musical. Entonces tengo que decir, bueno, esta obra musical le pertenece a Manuel Ortiz Guerrero o le pertenece a los Cachiporros. Entonces esa es la forma en que uno respeta el derecho de paternidad de la obra. Y también tenemos que saber que el derecho moral es para toda la vida, no como el derecho patrimonial que vamos a ver más adelante, que dura toda la vida el autor, más 70 años. Es para siempre. Eso no fenece nunca. En cuanto al derecho al retiro de la obra del comercio, habla el artículo 22 de la ley. El autor, por ejemplo, tiene una línea política, por llamarle una forma, ¿verdad? Y lanza una obra con tinte político. Con el tiempo, el autor se da cuenta de que su pensamiento cambia. Realmente él no está más tan de acuerdo con ese lineamiento que tenía anteriormente. Entonces, él decide retirar las obras del comercio. Puede hacerlo, pero debe obviamente indemnizar previamente a todas esas personas que están afectadas, quienes son las distribuidoras, las editoriales, las pequeñas librerías, todo lo que están vendiendo esa obra, ¿verdad? Deben de ser indemnizadas. Pero el autor tiene ese derecho de que si el día de mañana él cambia de opinión, de parecer o de pensamiento, retirar la obra del mercado, del comercio, mejor dicho. ¿Seguimos? En cuanto al derecho patrimonial, este es el derecho que puede ser cedido. También es el derecho que puede ser embargado, para que ustedes entiendan. Si una persona está con una deuda, ¿verdad? Llega a un momento de liquidez en cuanto a sus bienes, justamente las obras pueden ser objeto de embargo, ¿verdad? Y habla de hasta un 30% la ley. Pero el derecho patrimonial dice que es el derecho de producción de la obra, la comunicación pública, la distribución pública de ejemplares de la obra, la importación, traducción, adaptación, arreglo u otras transformaciones de la obra, por ejemplo, ¿verdad? Yo como titular de la obra puedo autorizar a una tercera persona para que traduzca mi obra. Estamos hablando siempre que se encuentre en un dominio privado, porque cuando se trata del dominio público es la DINAPI quien tiene este derecho de autorización. Puedo autorizarlo yo o la sociedad de gestión colectiva que me represente. En ese caso, la persona que realiza la traducción de una obra o adaptación de una obra musical o el arreglo de una obra musical no puede impedir que otra persona haga lo mismo. Yo puedo traducir el Principito al guaraní, pero es mi creación, mi interpretación y la forma en que yo traduzco ese libro. Cualquier otra persona puede traducirlo también al guaraní, pero no necesariamente tiene que ser una copia de mi obra. Puede ser su propia interpretación. ¿Se entiende esa parte? Bueno, entonces, eso es muy importante también. Y cualquier otra forma de utilización que se encuadre dentro de las excepciones de la ley. Bueno, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el derecho patrimonial es el derecho que tiene el autor de realizar cualquier autorización siempre y cuando esté vinculado con la parte económica. Porque una persona que crea una obra fuera del espíritu artístico que tiene esa persona, obviamente también piensa en la parte económica, también tiene que lucrar, tiene que percibir también una remuneración económica por esa creación intelectual. ¿Seguimos? El dominio público. Y vamos a leer lo que dice: el ejercicio del derecho de paternidad e integridad de las obras que hayan pasado al dominio público corresponderá indistintamente a los herederos,
a la Dirección del Derecho de Autor, a la entidad de gestión colectiva pertinente y a cualquier persona que acredite un interés legítimo sobre la obra respectiva. ¿Qué pasa? Fallece el autor, pasan los 70 años de su fallecimiento, el autor o coautores, ¿verdad? Porque siempre se habla también de que puede haber una coautoría en una obra. ¿Y qué pasa? No tiene herederos. ¿Qué pasa si no tiene heredero? Hay que ver qué contrato tiene con la sociedad de gestión colectiva. ¿Cuánto tiempo dura ese contrato? La sociedad de gestión colectiva puede seguir, recaudando en nombre de esa persona o no, sus herederos o no. Y en caso de que no lo tenga, también es la Dirección General de Derecho a Autor y Derechos Conexos quien debe autorizar a terceras personas para que puedan reimprimir la obra en caso del libro, reeditarla, ¿verdad? O traducirla, o es decir, la Dirección, en este caso General de Derecho a Autor, se pone en el lugar del autor de la obra con los mismos derechos que él mismo tenía, a excepción de los morales, como dijimos, que dura toda la vida. Siempre que hablamos de la parte económica, nos referimos a los derechos patrimoniales. Y acá está, en cuanto a las traducciones y adaptaciones. ¿Qué dice acá? Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la obra originaria y de la correspondiente autorización, serán también objeto de protección las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de obras preexistentes. Y también esto es muy interesante, ¿por qué? Porque aquella persona que realiza una traducción, por ejemplo, de una obra, también tiene el derecho de escribir esa nueva obra derivada a su nombre y tiene las mismas protecciones que lo tendría el autor en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo traduzco una obra del castellano o del inglés al castellano y ya dijimos que no puedo impedir que otra persona también lo haga, pero en relación a mi traducción, que es mi, digamos ya, esfuerzo intelectual en ese caso, yo puedo registrarlo también y es objeto también de protección en la Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos. El autor justamente el que tiene el derecho exclusivo de hacer autorizar justamente las traducciones, las adaptaciones, los arreglos, eso ya lo sabemos, ya lo comentamos, así que seguimos. Dice también la ley que ninguna, estamos hablando de la provisión de autorización de uso de la obra. Dice la ley que ninguna autoridad ni persona física o moral podrá autorizar la utilización de una obra o de cualquier otra producción protegida por esta ley o prestar su apoyo a dicha utilización si el usuario no cuenta con la autorización previa y expresa del titular del respectivo derecho, salvo los casos de excepciones previstas por la ley. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, la Dirección General de Derecho de Autor no puede autorizarle a fulanito para que haga la traducción o reimpresión de una obra si ese fulanito no tiene la autorización previa del autor o de sus herederos o de la sociedad de gestión colectiva que le represente. Esto es muy importante porque no es nomás que yo voy a ir a la Dirección de Derecho de Autor y necesito que me autoricen este para que yo pueda, ok, te vamos a cobrar una tasa por tu pedido, demás cosas, está autorizado. No se puede, está prohibido. Y no solamente la ley, no solamente la Dirección de Derecho de Autor, ninguna autoridad, dice claramente la ley. Y al referirse a ninguna, se refiere a cualquier otro órgano del Estado. Seguimos. Límite del derecho de explotación. Las obras del ingenio protegidas por la presente ley podrán ser comunicadas lícitamente sin necesidad de la autorización del autor ni el pago de remuneración alguna en los casos siguientes. Bueno, es lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Cualquiera puede utilizarle. Estuvimos hablando justamente de los gustos y retratos de las personas, ¿verdad? En la utilización, digamos, de
de artículos periodísticos, también de charlas, seminarios, eventos. Y lo mismo ocurre, ¿verdad?, con las explotaciones de las obras escritas. Las bibliotecas tienen la excepción, también cuando es una copia única, cuando se trate justamente de establecimientos de enseñanza. Es decir, la ley también prevé las excepciones de las autorizaciones justamente de las obras, porque, o si no, digamos, para utilizarlas en un escrito, más cosas, no vamos a estar pidiendo la utilización, digamos, del autor cada vez que vamos a utilizar, por ejemplo, parte o estrofa de una obra. Justamente está establecido en la ley que esas son excepciones y está, digamos, autorizado cualquier persona a utilizarla. Yo puedo utilizar una parte de una obra en un trabajo monográfico o en un escrito, ¿verdad? Yo lo que no puedo es agarrar a utilizar toda una obra, ¿verdad? Y no mencionar, no respetar ese derecho de cita. ¿Por qué? Porque yo me estoy atribuyendo un trabajo intelectual que no me pertenece. Seguimos con los límites de explotación. Y habla también la reproducción por medios reprográficos, también la producción individual de la obra por biblioteca, que es todo lo que estuvimos hablando. Seguimos con los límites de explotación. Y habla también del préstamo público del ejemplar lícito de una obra expresada por escrito, en este caso, por una biblioteca. Las bibliotecas pueden hacer copias, ¿verdad? Para siempre y cuando existan, por ejemplo, obras únicas o ya, digamos, por el deterioro que tienen esos libros, pueden hacer una fotocopia de las mismas, ¿verdad? Para poder prestarla a quienes así lo desean. Eso está permitido y sin ningún problema porque está dentro de las excepciones de la ley. ¿Por qué? Porque se utiliza, digamos, para la cultura del pueblo en general. ¿Seguimos? Bueno, las copias también, yo puedo hacer la copia de un libro, yo puedo comprar un libro, hacer una copia, tener ese libro original en la biblioteca y utilizar la fotocopia de la misma, pero es para mi uso personal. Yo lo que no puedo es agarrar, comprar un libro y fotocopiar ese libro y repartirlo, por ejemplo, a 4 o 5 compañeros, amigos, más cosas. Eso está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Porque ya lo dijimos, el soporte material de la obra me pertenece, pero no así la creación intelectual de la obra. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está escrito dentro del libro es la creación intelectual, es el esfuerzo intelectual de una persona, y eso se debe respetar. Yo no puedo estar fotocopiando, eso se llama reprografía y está prohibido también por la ley. Seguimos. El derecho a citas es lo que ya estuvimos hablando en varias oportunidades y dice la ley cuanto sigue. Se permite realizar sin autorización del autor ni pago de remuneración citas de obras lícitamente divulgadas con la obligación de indicar el nombre del autor y la fuente y a condición de que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que persiga. Esto es muy sencillo, ¿verdad? Hay que respetar las obras y el derecho de cita es una de ellas. Duración del derecho sobre la obra. Ya dijimos que dura 70 años con posterioridad al fallecimiento del autor y en el caso de que existieran coautores a partir del fallecimiento del último. Dice en los casos de obra en colaboración, ¿verdad? El plazo se computa desde el fallecimiento del último autor o coautor. Y si un coautor de una obra en colaboración falleciere sin dejar herederos, sus derechos acrecerán a los de los demás coautores. Esto es muy importante porque pasáramos 3 los que escribimos el libro. Uno de ellos, uno de los 3 fallece y no tiene herederos.
Entonces, esa parte que le pertenecía a él acrecienta la de los siguientes, los demás coautores de la obra. Esto es muy importante y mucha gente desconoce este punto, ¿verdad? Que para mí es interesantísimo, ¿verdad? En las obras anónimas y seudónimas, el plazo es de 60 años a partir del año de su divulgación, a no ser que antes de la vigencia del plazo el autor revele su identidad, en cuyo caso se estarán las reglas del artículo anterior, que es el que le acabo de leer, y duran 70 años. Las obras colectivas, el plazo también es de 60 años, pero se cuenta desde su primera publicación o en su defecto, desde su terminación. Y en cuanto a los plazos establecidos en el presente artículo, se calcula desde el día 1 de enero del año siguiente. Y ahí varía otra vez si es desde la publicación o es desde la divulgación. En cuanto a las obras póstumas, se considera obras póstumas las que no han sido divulgadas durante la vida del autor o las que, habiendo sido divulgadas, el autor a su fallecimiento las haya dejado modificadas o corregidas de tal manera que puedan ser consideradas obras nuevas. Los sucesores no podrán oponerse a que terceros reediten o traduzcan la obra del causante transcurridos 20 años desde la muerte del mismo. Se hubiere negado a dicha publicación con abuso de su derecho y el juez así lo acordase a instancia del que pretenda la reedición o traducción. Es decir, una persona que quiera reeditar o traducir una obra que ya pasó al dominio público y los herederos se oponen, digamos, a la reedición, traducción, por ejemplo, de ese libro, y ya transcurrió un plazo de 20 años, puede solicitarle ante un juez y el juez, obviamente, conforme a la ley, le va a otorgar, digamos, esa autorización previo pago de la remuneración pertinente a los herederos. ¿Cómo vamos de tiempo? Yo creo que estamos bien todavía, ¿verdad? Ya estamos terminando. Sí. Bueno, el dominio público dice que vencido el plazo establecido en la ley implica la extinción del derecho patrimonial. Entonces, pasa el tiempo establecido en la ley, 70, 60 o el plazo que establezca ahí, ¿verdad? Entonces la obra pasa al dominio público y dice que para la utilización del mismo debe ser requerido ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor para la reedición, traducción, modificación de esa obra. Y en cuanto a la transmisión de los derechos, los mismos pueden ser por mandato o presunción legal. Yo puedo otorgar un mandato, por ejemplo, a la Sociedad de Gestión Colectiva para que transmita y defienda mi derecho, o también por presunción legal tras el fallecimiento puedo ser puedo quedar como heredero de una obra. La cesión es la que se realiza entre vivos. Yo puedo ceder mi obra. Siempre hablamos de la parte patrimonial. Y puede ser exclusiva o no exclusiva. Si yo puedo darle en exclusividad a una persona o puedo darle a varias personas sin ningún problema. Y la remuneración justamente se establece o se fija a fin de que quede establecido siempre por contrato, como siempre decimos, por escrito. Siempre tiene que ser por escrito y eso, de ser posible, tiene que estar inscrito en la Dirección General de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Y también yo puedo solicitar una revisión del contrato. ¿Por qué? Porque inicialmente yo puedo llegar a un acuerdo económico de un 70-30 con una persona, pero posteriormente me doy cuenta de que fuera de ese 70-30 esta persona está ganando mucha plata con mi obra y yo, que soy el autor que creé esa obra, estoy ganando poca. Entonces yo puedo replantearle a esa persona un 60-40 o un 50-50, ¿verdad? Y en caso que se oponga, también puedo yo reclamarlo ante la justicia y eventualmente el juez determinará si corresponde o no. No sé si vamos a terminar y después vemos la pregunta, ¿verdad? Porque creo que hay una consulta.
Y en cuanto ya estamos terminando, ya vamos a pasar a lo que son los derechos conexos, porque la ley 1328 no solamente reconoce, digamos, al autor de una obra, sino también a aquellos artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, que ya estuvimos viendo qué son los productores de fonogramas, qué son los organismos de radiodifusión, ¿verdad? Los artistas e intérpretes y ejecutantes, es decir, son aquellas personas, por ejemplo, que actúan en una obra teatral, representan una obra creada en forma escrita, en forma audiovisual, ¿verdad? Los intérpretes son aquellos que cantan las músicas, por ejemplo, de terceras personas, autor Manuel Ortiz Guerrero, intérprete Juan García, y los ejecutantes obviamente se refieren a los instrumentos musicales que también forman parte, digamos, del ámbito musical. En cuanto a la entidad de gestión colectiva, ya estuvimos viendo y hablamos varias veces de ellas, ¿verdad? Y ellos protegen, digamos, los derechos patrimoniales de los autores de las obras. Las mismas son autorizadas y fiscalizadas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor. De hecho, a través de la Ley 4798 se establecieron tasas no solamente para el pedido de la habilitación, sino también para la aprobación de sus contratos, documentos, ¿verdad? Que, que le representa a estas sociedades de gestiones colectivas. Las mismas son consideradas asociaciones civiles sin fines de lucro y no pueden estar envueltas, digamos, en otras actividades ajenas a sus funciones. ¿Qué quiere decir eso? No pueden estar metidas en actividades políticas o religiosas, por ejemplo. Seguimos. Y en cuanto a la creación y atribuciones de la Dirección General de Derecho de Autor, la misma es creada por la Ley 1328 del año 98 y la Ley 4798 del 2002. Y también crea la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual. Esto es muy importante porque anteriormente tanto la Dirección de Propiedad Industrial como la Dirección de Derecho a Autor y Derechos Conexos pertenecían al Ministerio de Industria y Comercio. Luego de la creación de la Ley 4798, que es el 2012, se crea la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, se independiza del Ministerio de Industria y Comercio, se convierte en un órgano autónomo y autárquico, y aquellas direcciones inferiores, como en este caso son la Dirección General de Derecho de Autor, la Dirección General de Propiedad Industrial y la Dirección de Observancia, se crean, digamos, como dependencias inferiores, pero como órganos, digamos, independientes y con funciones prácticas y procesales. ¿Qué quiere decir eso? Que son la última instancia administrativa dentro de lo que es este ámbito de la propiedad intelectual. Las acciones administrativas y judiciales, las administrativas pueden llevarse adelante ante la Dirección General de Derecho de Autor y Derechos Conexos. También tiene la Dirección General de Derecho de Autor y Derechos Conexos la autorización de suspender y de sancionar, de verdad. Las acciones son civiles, las acciones están establecidas, digamos, dentro de lo que es el título 12 del proceso de conocimiento sumario del Código Procesal Civil. Y las indemnizaciones por daño y perjuicio también pueden ser requeridas ante el órgano judicial pertinente. También el cese de la actividad ilícita y las medidas cautelares, ¿verdad? Así también establecidas, digamos, en la ley 3440, como ya dijimos en el 184A. El control fronterizo también en cuanto a la importación y exportación también está relacionado, digamos, con la aduana. La suspensión, la acción judicial tiene un plazo para establecerla, ¿verdad? Aquellas personas que realizan una denuncia ante la aduana tienen un plazo establecido en la ley para iniciar formalmente las acciones judiciales, o si no, la aduana liberarán esas
esos productos, esas obras, ¿verdad?, que son importadas o exportadas, y también tiene el derecho de modificar, revocar o confirmar la suspensión. Eso se refiere al Poder Judicial. Y a la suspensión de mercadería, que hoy en día la DINAPI también puede acceder a la parte primaria de puertos para la verificación. Y por último, me despido, Mercedes. Creo que fui leyendo muy rápido, ¿verdad? Pues ya pasamos control fronterizo. Y quisiera agradecerte por la invitación. También a todos los que estuvieron participando de este evento. Creo que me pasé un poquito de la hora, pero cualquier consulta pueden escribirme en el correo que está ahí individualizado. Está mi correo personal, el laboral y también el de la institución de la CAMPI. Y con esto me despido agradeciendo a todos por esta oportunidad que me brindaron. Muchísimas gracias, Juan, por esto. Dejamos abierto para si tienen alguna pregunta los participantes, unos 5 minutitos más, para luego pasar con los invitados especiales que están el día de hoy. Bueno. Si quieren activar el micrófono, pueden hacerlo, hacer directamente la pregunta al doctor sin ningún problema. Creo que había una pregunta ahí, Mercedes. Sí, uno ya leímos y lo que comenta es que es todo muy interesante y útil. ¿Puede hablar un poco acerca del tema de los derechos Creative Commons? Ok. Los Creative Commons obviamente son los derechos en los cuales se utilizan mucho, no solamente la parte de derecho a autor, sino que también en otras áreas de la propiedad intelectual, ¿verdad? Y aquellas personas que deciden, digamos, que sus obras pueden ser utilizadas libremente, obviamente se repiten más a este tipo de, a este sistema, digamos, de comunicación de sus obras. Entonces no tienen esta protección, por llamarle de una forma, o estas prohibiciones establecidas en las leyes, como en este caso la 1328 de Derecho a Autor. Muchísimas gracias, doctor. Si hay alguna otra pregunta, como para poder pasar al siguiente panel. Por el momento no, por lo que veo. Parece que quedó bien claro todo y eso es bastante bueno, de que no haya quedado ninguna duda. Entonces quiere decir que se llegó al propósito deseado, que es justamente sacar todas inquietudes o dudas como artistas y autores para proteger sobre todo sus obras. Siguiendo entonces el programa, me gustaría dar la bienvenida a los invitados especiales, en donde me gustaría que se presenten. Comenzamos con la señora Lidia Jiménez. Lidia, si es que te encuentras ya, como para comenzar contigo un poco de tu experiencia, porque también sos nieta de una figura muy importante en la parte artística de nuestro país. Así que te cedo la palabra para que te puedas presentar, entonces luego yo te hago las preguntas pertinentes. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Estoy muy feliz y agradecida contigo, Mercedes, por esta gran oportunidad de tenerle a un disertante de primer nivel, como el señor Juan, que estuvo transmitiendo toda su sapiencia, sabiduría, y por supuesto, inculcar lo que es este derecho primordial, el derecho del autor. Gracias, Lidia. Me gustaría que puedas comentarnos una breve reseña sobre tu vida artística y también, ¿verdad?, de la familia, de la dinastía que vos estás llevando bien en alto en todo lo que es el territorio Paraguay y también en el exterior.
Asimismo, bueno, me presento nuevamente. Quien les habla, Lidia Jiménez. Estoy muy congratulada de poder llevar, a pesar de ser un desafío, lo que es las obras de mi gran abuelo Remberto Jiménez, así como también mi tío Arminio Jiménez, personalidades que impartieron y fundaron entidades, en este caso Remberto Jiménez, propulsor de la entidad APA, Autores Paraguayos Asociados, y por supuesto, hablando así de lo que es el derecho del autor, yo desde niña me crié en una escuela de lo que es la música, el arte, la cultura, y pude evidenciar que la importancia, ¿verdad?, de lo que tiene es nuestras raíces. Hablar de la protección del derecho del autor es preservar nuestras raíces de manera identitaria, guardar esos archivos que de repente él dejó. Fue algo que consagró sus obras y permaneció en el tiempo. Realmente lo que es hoy en día el derecho del autor me tocó en lo personal como artista. Yo soy compositora, también escribo la parte de lo que es composición musical, obras literarias, y me tocó lo que es las obras póstumas de mi abuelo Remberto Jiménez. Y en ese sentido es, digamos, un resurgimiento de la reconstrucción identitaria, todo el legado cultural del acervo nacional que él dejó, ¿verdad? Y creo que es muy importante, más que nada, que aquellos que quedamos también, porque no solamente está constituido por parte de lo que es el autor propiamente dicho, sino como lo había reflejado el doctor Juan, que quedan después los herederos, ¿verdad? Muchas veces los mismos herederos no tienen esa educación de valor, ¿verdad? De poder seguir con lo que el autor propiamente dicho dejó, ¿verdad?, como legado. Y es muy importante también que se pueda educar. Yo creo que desde inclusive tener esa educación académica desde el colegio, ¿verdad?, en manera universitaria también, de lo que significa el derecho del autor. Así mismo, Lidia. La siguiente pregunta importante también, ¿qué te llevó a convertirte en un artista? Bueno, realmente creo que es el linaje familiar, ¿verdad? El estar rodeada, en mi caso personal, de autores renombrados. Creo que en mi familia no me hubiesen dejado otra, no sé, digamos, ellos respetaron mucho cuando yo ya era señorita a qué yo me iba a dedicar en la vida. Pero realmente a los 3 años empezó este amor por lo que es el arte. Estoy en la parte musical, teatral, también en lo que es la danza, estoy con las obras literarias, y hoy como artista tenemos también este rescate histórico que ahí nomás voy a mostrar, que es el libro del rescate histórico, que recopila todo lo que es las obras del gran maestro y compositor paraguayo Remberto Jiménez, quien transcribió la versión oficial del himno nacional paraguayo y varias obras de carácter épico-patriótico en nuestro país, y que hoy en día están registradas. Nosotros no teníamos el registro oficial por la de DINAPI de lo que es el himno nacional paraguayo, y lograr estos registros en su archivo genuino, la escritura del idioma guaraní en su conservación autóctona que hoy nos consagra con la ley 311, ya esto está declarado patrimonio de la República del Paraguay, está declarado de interés nacional y de interés cultural. Así que yo creo un valor extraordinario que podemos lograr también aquellos que seguimos esta rama e inculcar la belleza de las obras que tienen el acervo cultural nacional, y que nosotros tenemos que también como paraguayos cuidar nuestra identidad, ¿verdad? Hoy en día cuántas leyes se proclaman ya patrimonio
de la humanidad. Y qué lindo que nuestra identidad esté preservada, esté cuidada, para que nosotros la podamos difundir a nivel internacional. Es así también que está este material que quiero mostrarles ahí, que es el CD que contiene las obras del gran maestro Remberto Jiménez. Son 14 obras, las más renombradas, y podemos ver acá también, es importante destacar que siempre este APA da este sellito, no sé si se puede ver ahí. Sí, se ve. Que es muy importante porque muchas veces nosotros no pensamos, ¿verdad? Hablo de la juventud que suelo estar como docente conversando con mis alumnos en lo personal, ¿verdad? Y si bien es cierto que esto tiene su costeo para lo que es el registro y todo eso, qué importante es que nosotros sepamos que al registrar estamos protegiendo ese derecho intelectual propio, pero también estamos creando, ¿verdad?, en los jóvenes que sigan ese camino de hacia lo legal, ¿verdad? Hoy, como me dicen mucha gente, en el mercado 4 a lo mejor conseguimos, por decir nomás, ¿verdad?, la mitad de precio, ¿verdad? O de repente hasta menos, inclusive, de lo que podemos llegar a encontrar con el sello de validez, que es un sello auténtico, original, ¿verdad?, que le da esa autenticidad a la creación propia del autor. Y estamos protegiendo lo que es ese derecho que muchas veces la gente comercializa inclusive, pero que como nos enseñó hoy el especialista, el doctor Juan, que eso está reglamentado por esta institución DINAPI, y también en este caso las obras en Autores Paraguayos Asociados APA y las demás instituciones que acompañan esta gestión. Lidia, referente justamente a tu comentario sobre el punto, mi consulta es, como artista, ¿vos considerás que en nuestro país podemos actualmente vivir solamente del arte? Bueno, realmente yo creo que sí. Realmente yo creo que sí, siendo que el arte es muy diverso. Hoy en día la tecnología nos ayuda muchísimo para poder ver el lado, digamos, económico, que sea desarrollo sustentable en lo comercial, propiamente dicho, porque es cuestión de que nosotros sepamos utilizar ese derecho de marca, sepamos cuáles son esos derechos, sepamos que el primer paso a partir de la creación de una obra es el registro. Nosotros no podemos pretender defender nuestros derechos cuando obviamos la parte de lo que es el registro de aquellas obras que estamos creando, y muchas veces eso se origina porque, bueno, me comentaban amigos del arte, de la música, la gente de Caraguataí, la gente que está al otro lado de las, vamos a decir, entre comillas, lejos, ¿verdad?, ya cerca de otras fronteras, aledañas a lugares de repente que no tienen esa posibilidad de venir hasta la DINAPI a registrar, de repente eso tiene su costo, hay gente que no entiende, ¿verdad?, de cómo hacer el registro. Entonces yo por ahí entro que deberíamos también ver la posibilidad de descentralizar un poco, de buscar ese canal, ¿verdad? Primero de conocer lo que es el respaldo de tener registradas las obras, ¿verdad? Los beneficios que obtenemos a partir de ese registro en el derecho del autor, y posteriormente saber que también existen las regalías, ¿verdad? Es de ahí que yo pienso que a partir de esas regalías, de la tecnología, de lo que hoy, gracias a las redes sociales, podemos dar a conocer nuestras obras, ir a los eventos y promocionar lo nuestro, yo creo que sí se puede vivir del arte. Excelente, Lidia. Así mismo, como referís, tenemos medios que están abiertos, ¿verdad?, y podemos llegar más fácilmente también a los consumidores para que puedan ver y conocer también las obras de cada artista. Y como para finalizar en cuanto a las preguntas, me gustaría pedirte si podés compartir tu sentir actual como una artista paraguaya.
en el país y como también en el exterior. Bueno, en ese sentido, yo creo que de repente la mayoría, no todos, pero la mayoría de los artistas nos declaramos autogestivos, ¿verdad? Trabajamos de manera muy autóctona, también muy autónoma, y muchas veces canalizamos lo que es nuestro arte sociabilizando, ¿verdad? Es así que yo siempre le digo tanto a los jóvenes, ¿verdad?, como también a los colegas, que en este sentir del arte, de la cultura, es muy lindo lo que es sociabilizar nuestro arte, comunicar, dar esos mensajes donde nosotros vamos a ir transformando a través de nuestras obras, comunicando lo que realmente es el sentir de la creación de propiamente dicha, de ese mensaje que estamos transmitiendo a través de la obra, sea una obra literaria, una obra dentro del ámbito musical, de la danza. Hay tantas aristas en lo que refiere al derecho del autor, y en ese sentido es tan importante, ¿verdad?, que nosotros podamos siempre comunicar, que podamos dar un mensaje donde podamos transmitir y llegar a la humanidad y permitir también ese intercambio cultural. Yo creo que si nosotros nos ponemos metas que vamos cumpliendo y vamos avanzando y vamos a sociabilizar y vamos a expandirnos para que también esa obra que estamos creando hoy se repique y sea conocida a lo largo y ancho de todo el territorio, no solo nacional, sino también internacional, ya que, como dijo también el especialista, el doctor Juan, ese derecho está cuidado, no solamente acá territorialmente en la República del Paraguay, sino eso queda también ya digamos, protegido a nivel internacional. Entonces, qué lindo sería tener una maravillosa obra, que eso se repique a lo largo y ancho del país, pero qué lindo cuando de repente nosotros nos vamos afuera y escuchamos nuestra música nacional paraguaya, ¿verdad? Y podemos recordar a través del tiempo a ese autor. Eso fue lo que a mí me movió en proteger todas las obras del gran maestro Renberto Jiménez, en la cual pude percibir ese sentimiento de identidad en la cual él construyó, y digamos, reconstruir también la historia nacional, donde hoy en día este patrimonio está consagrado y está también para que los jóvenes puedan estudiar y puedan conocer lo que es nuestras raíces. Yo creo que si partimos siempre del origen, del Génesis, inculcando a los niños, inculcando desde, propiamente dicho, desde el vamos de lo que es el ámbito de la primera infancia, desde la escuela, porque ellos van a entender que hoy en día siempre trabajo con los niños y hay una didáctica, ¿verdad?, de que uno tiene que crear un dibujo, un diseño propio, ¿verdad? Y siempre entre los niños chicos, ¿cómo es que está instituido eso de nuestras raíces? Porque suelo ver que los niños se acercan, mis alumnitos más chicos, y me dicen, hice este dibujo. Viene el otro y me dice, me copió, yo hice lo mismo, se pone a llorar. O sea, desde el vamos nosotros tenemos esa originalidad, ¿verdad?, de poder crear algo propio, y creo que eso hay que también impartir en los niños para que ellos vayan creciendo y darle ese valor original que todos tenemos la posibilidad de crear, pero sobre todas las cosas, hacer valer ese derecho intelectual de nuestras obras. Muchísimas gracias, Lidia, por tus palabras. Me gusta porque es el sentimiento de cada artista de nuestro país, ¿verdad? En donde expresas el sentir actual como mujer paraguaya y artista. Antes de pasar junto a nuestra querida Nora Robles, quiero despedir a nuestro querido doctor, al doctor Juan García. Tiene que estar retirándose, así que muchísimas gracias, doctor, por tu tiempo, por darnos a conocer un poco más de los derechos de autor para los artistas y también para los profesionales,
y también comprometerte para las siguientes capacitaciones que puedas darte un tiempito más para poder continuar contigo conociendo más sobre lo que es propiedad intelectual y sobre todo llegar a lo que queremos, que se valore, que se conozca y se proteja todo lo que es la propiedad intelectual. Muchísimas gracias, doctor Juan. Doctora Mercedes, gracias, muy amable. Lastimosamente tengo que dejarles porque tengo un compromiso en este momento y a las órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Felicidades, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos contigo, Nora Roles. Si podés presentarte sobre tu trayectoria como actriz y directora. Gracias, Lidia, nuevamente a la dinastía Jiménez. Valoramos mucho el tiempo, la predisposición por estar hoy con nosotros presente en este conversatorio. Y queremos continuar contigo, Nora, para que los participantes también te conozcan un poco como artista y también directora, ¿verdad?, del elenco. Y adelante, bienvenida y muchísimas gracias. Muy buenas noches, apreciada doctora Mercedes, al doctor Juan, que ya se retiró, pero en verdad fue muy instructivo su exposición y muy clarificadora en muchos aspectos. Bueno, me presento entonces. Soy Nora Robles, actriz, profesora de teatro y directora teatral. Estoy en el ámbito del teatro trabajando y como gestora también, como gestora cultural, haciendo esas gestiones en diferentes ámbitos, porque aparte de mi profesión, también soy presidenta de una asociación de artistas que involucra artistas de diferentes disciplinas. Estamos también trabajando por el bienestar del artista, porque yo considero que el arte es un elemento transformador de la sociedad. El artista debe estar comprometido con la realidad social que vive en ese contexto. Muchísimas gracias, Nora. Y como también hicimos a Lidia la pregunta, ¿qué te inspiró? ¿Qué te inspiró a ser artista? Y también me gustaría saber tu opinión personal, si podríamos vivir en el país solamente del arte. Según tu perspectiva, según tu visión y tus propias experiencias, por favor. Claro. Bueno, ¿qué me inspiró? Es una pregunta muy difícil porque en verdad yo creo que uno nace, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, yo desde pequeñita sentí una sensibilidad, sentí algo distinto a mis hermanos, a mis hermanas, en mi misma casa y en mi entorno en la escuela. Entonces, desde pequeña me incliné hacia lo artístico. Pero a diferencia de lo que escuché de Lidia, que viene de una familia artística, lo mío fue lo contrario. Yo tuve que luchar contra la corriente. Cuando manifesté mi deseo a mis padres, ¿verdad? Cuando manifesté mi deseo de estudiar arte, no, mamá casi enloqueció y papá también, y me dicen, no, tenés que irte a la universidad y estudiar tal carrera. Encima me eligen la carrera. Porque no vas a poder vivir, mi hija, de esto. Vas a pasar hambre, nadie te va a tener en cuenta, este país no valora a sus artistas, etcétera, etcétera. Bueno, y como yo soy un espíritu rebelde, porque yo soy como artista, yo creo que todos los artistas tenemos esa rebeldía, me rebelé y también impuse mi y dije que no iba a ir a estudiar una carrera que no es para mí. Y tuve que soportar mucho tiempo para después comenzar a estudiar lo que realmente me gusta, que es el teatro. Así conocí también a Eda de los Ríos, que fue mi amiga. Y bueno, con ella muchas cosas fui sobrellevando porque vivía yo en el interior. Hoy día vivo en Asunción, pero en aquel tiempo vivía en el interior donde ni por asomo se hacía teatro más que en la escuela o en el colegio, ¿verdad? Pequeñas obras así. Entonces no había ni la mínima posibilidad de que yo pudiera trabajar en mi profesión. Pero aún así no renuncié y aquí estoy. Y pude hacerlo, pude estudiar la carrera de actriz, también la carrera de dirección teatral y la docencia.
Así que estoy muy feliz con lo que soy. Y respecto a la pregunta, si podemos vivir del arte en el Paraguay o siendo artistas, te diré que es muy difícil. Hay que ser sincero. Tengo que ser sincera. Te digo que es una situación muy difícil. De muchos artistas que conozco también, al no ser muy conocidos, de acuerdo a eso también te pagan. Es el cachet. Aquí en el Paraguay todavía la cuestión es muy informal. Me gusta hablar las cosas como son y es muy informal. No hay un precio controlado. Ciertos productores, ciertos directores pagan lo que quieren. No hay una valoración a la profesión de artista en cuanto a lo económico. Y se puede vivir, claro que se vive, pero es muy sacrificado. En el caso de mi caso, por ejemplo, que soy actriz, una actriz en el Paraguay, no solamente yo, pero así es, la mayoría de los casos, tiene que saber maquillar. Hay situaciones que te contratan para ser actriz, pero también tenés que llevar tu maquillaje, tenés que saber de peinados, tenés que buscar tu vestuario. Depende, como digo, de la producción y del director. Que muchas veces una actriz tiene que saber de utilerías, de saber montar una obra, etc. No como en otros países que conozco, en los países que me fui, donde una actriz es contratada para tal trabajo y bueno, tiene todo, maquillaje, vestuario, todo, y ya no se involucra en otras áreas, no como aquí. Aquí, por ejemplo, a mí me tocó casos que tenía que ser productora de la obra, directora. Productora y directora, dos cosas muy pesadas al mismo tiempo, ¿verdad? Y ese trabajo hacen muchas y muchos. Y se vive del arte, pero sí es sacrificado, pero a la vez gratificante. Y para terminar, punto te digo de que la satisfacción es muy grande, pero es espiritual. No tanto la cuenta bancaria. Esa es la satisfacción más grande del artista. Muchas veces de repente y lastimosamente suelen regalar, o sea, a menor precio, con tal de llevar adelante su sueño, su deseo, ¿verdad? De crecimiento como artista. Y me gustaría me puedas compartir tu sentimiento como artista paraguayo actualmente y sobre todo sobre la importancia de proteger las obras, según tu experiencia, como para finalizar este conversatorio tan interesante que tuvimos récord, más de una hora ya que estamos llevando. Entonces, y agradeciendo también a todos los participantes que aún están siguiéndonos, y con tus últimas palabras me gustaría escucharte, Nora. Bueno, te diré que es muy importante la protección intelectual del derecho del autor, porque tiene dos componentes que yo considero muy, muy fundamentales, que es el derecho económico, ¿verdad? Que se refiere más a lo monetario y que le permite al autor muchas acciones que, por ejemplo, puede realizar, adaptar la obra, traducir a varios idiomas, escribir o representar también esa obra ante un público, reproducir la obra, etcétera. Y también los derechos morales, que ya justamente el doctor Juan escuché que explicó, pero que es muy importante porque este derecho une al autor, es el vínculo del autor con la obra. Y sobre todo es un derecho irrenunciable. Quiere decir que le acompaña toda la vida. Además de eso, en el derecho moral, el autor puede, por ejemplo, rechazar que se adapte su obra, protegiendo su integridad, si considera que le va a dañar, por ejemplo, va a producir un daño moral a su creación, ¿verdad? Este derecho le da esa facultad. Por eso es muy importante. Y aquí, Mercedes, quiero decir algo. Sí. En este sentido, hay mucho por hacer en el Paraguay.
si bien están las instituciones que justamente es del ámbito, sin embargo, en el interior del país, muchísimos creativos, artistas, no acceden a este derecho fundamental, que es el derecho de autor, porque por motivos económicos, como estamos diciendo, el artista no es una persona que gana una fortuna. Entonces, el problema económico, problema de distancia, problema de mucha índole, desde el Estado paraguayo se debe promover la descentralización de estos entes para que se pueda formalizar este derecho tan importante que tienen los artistas a su favor y por ende la sociedad paraguaya. Porque cuando un artista también se beneficia mucha gente. A diferencia de lo que la gente cree o los políticos, ¿verdad? Por eso yo le ataco y critico mucho a los políticos que no llevan en cuenta y nuestro país la pobreza. ¿Cuántos artistas cuando se enferma se tiene que hacer una apoyada para que sobreviva, para comprarle una pastilla? Y eso, por ejemplo, demuestra la falta de valoración al artista y a su creación. Entonces, se necesita formalizar y para eso se necesita una voluntad política de valorar lo que es justamente este trabajo. ¿Qué beneficia? Y como dije, a diferencia de lo que creen los políticos o desde el Estado, de que la economía no produce ganancia, eso es un error. La economía naranja, la cultura produce muchísimos beneficios económicos. Ya sea la creación de un artista formalizado, eso produce mucho dinero alrededor. Y mismo la presentación de una obra, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, vende el panchero, la gente que vende caramelos, la gente de vestuarios, maquilladores, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ahora, una obra pues, genera mucha economía importante. Por ende, el derecho de autor es algo fundamental que en el Paraguay falta formalizar, descentralizando los entes para que los artistas puedan acceder a este beneficio que formaliza su trabajo. Muchísimas gracias, Nora. Y coincide justamente con las palabras que también mencionó Lidia hace un momento atrás, ¿verdad? Esa importancia de llegar más al interior del país, que como siempre yo vengo manifestando, están a un lado, están dejaditos un poquito. Entonces me encanta que las dos, como artistas, coincidan lo mismo, ¿verdad? Mayor apoyo para el interior, el artista que está en el interior del país, que le cuesta justamente moverse y llegar hasta acá de repente función para poder presentar sus obras y el gasto que conlleva también, ¿verdad? Los gastos de transporte, de pagos también que se hace también en la dirección. O sea, son temas bastante importantes que tocaron las dos, que sería bueno que se llegue a llevar en cuenta estas propuestas el día de mañana para con ustedes. Muchísimas gracias a todos. Vamos a estar dando cierre, cumpliendo con el horario del programa que tenía previsto el día de hoy. Agradecida muchísimas a estas mis queridas compañeras, Nora y Lidia, que estuvieron hasta el último. También agradecer al joven Brian, que por motivos que justamente como artistas laborales tenía que cumplir. Entonces vamos a estar organizando para otra oportunidad con él. Gracias nuevamente al doctor Juan García que estuvo comentándonos sobre todo lo que es la parte de derecho autor. Aún así queda igual pendiente montones de preguntas y otras ramas más interesantes, pero estaremos haciendo más adelante nuevamente las disertaciones con él. Muchísimas gracias a todos los participantes que estuvieron hasta ahora, hasta el cierre, que estuvieron pendientes, enganchados. Así que les espero para las próximas capacitaciones que vamos a estar realizando todos los miércoles. Y gracias, gracias, queridas compañeras. Gracias al público. Nos vemos oportunamente. Gracias por confiar en Ivora. Buenas noches y que estén bien. Gracias.
Buenas